2, 3. Tres, ya está emitiendo bien. Déjenme coloco las preguntas. Preguntas primero, ¿cómo es? Preguntas. Ahí está cargando. A ver si alguien me escribe. Se te ve. Ah, muchas gracias. También se te oye. Ah, muchas gracias. <laughs> Muy amable. Ahora déjenme, me regreso acá. Y quito este y pongo este. Ya está. Ahora me regreso a las preguntas. Y ya no cargaron. Uy, no cargaron las preguntas, no estoy viendo. ¿Qué hago? A ver, esperen, esperen. Dejen ver si. No cargaron las preguntas. Chingao. Ah, sí, ya, 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 ya cargaron. A ver si alguien me escribe. Sí, hay mucha información hoy. Sí, ya los estoy leyendo. Hola, Let, saludos. Rato sin escucharte. Pues es que ya me te olvidaste de mí. Como nos andábamos muriendo el mismo día. Este, Bueno, pues ya veo que ya se conectaron algunos. A ver si entran más. Miren, eh, sí, hay mucha información, como dice el compa Gavito. Y ahorita, eh, mientras estaba compartiendo algunas de las notas que están de terror, de verdad de terror, estaba viendo un programa que me gusta ver en un canal de acá en La Sexta, un programa que se llama La Sexta Noche, del que a veces les comparto algunas cosas. Y la verdad se me hace, eh, los temas que están tocando para España son asuntos delicados, son asuntos... De mucha trascendencia para el país, pero se me hacen tan banales comparado con lo que está ocurriendo en México. Aquí, por ejemplo, están hablando de, de las penas que le quieren imponer a las personas que graben a, a los detenidos, fíjense, o sea, para salvaguardar la presunción de inocencia de una persona que van a detener, la detienen y pues no es culpable hasta que un juez lo sentencie, entonces le van a imponer. Van a sancionar a quien lo grave porque daña su imagen. Esa presunción de inocencia que en México desapareció, o sea, en México desapareció desde el momento en que se aplica la ejecución en caliente, cuando el sicario del gobierno se convierte en juez y después en verdugo y ejecuta a gente sin que sea llevada a juicio. Algo que a los más atarantados no les entra en la cabeza. Pero aquí se me hace tan banal lo que están diciendo y que, insisto, es muy importante para este país. O sea, son los temas trascendentes. Se me hace tan banal porque cuando el día de hoy empiezo, bueno, toda esta semana, pero el día de hoy empiezo a ver lo que se está publicando en, en las redes sociales, noten esto, y es muy importante, en las redes sociales. Hasta apenas hace unos minutos me compartieron la primera nota de la jornada que habla de los enfrentamientos que hay en, en Oaxaca. Pero ya lleva horas el asunto. Y ni proceso, ni sin embargo, ni Aristegui, ni estos medios que son los que tradicionalmente nos están informando y que son más apegados a la realidad, aunque todos sabemos que... Tienen sus sus topes, no dicen exactamente todo, ni estos medios estaban informando. Esto es muy interesante, porque quiere decir que definitivamente están sometidos bajo alguna especie de presión a no dar a conocer las cosas tan graves que estamos viendo y que nos comparte la gente desde allá. Eh, a ver, hago un paréntesis, a ver si alguien escribe algo en las preguntas porque no leo a nadie y normalmente ahorita ya estarían escribiendo, no sea que no estén funcionando. Si escriben algo, lo que sea, para leerlo. Bueno, el caso es que eh, desde ayer nos centramos, ¿no? Que no les bastó el estado de guerrero completamente militarizado, con miles de federales, con... Mm, marinos con ejército con gendarmería no les bastó la represión que están ejerciendo no tan solo de manera física, no no tan solo lo que le hicieron a los compas de Ayotzinapa, sino también esta represión psicológica porque imagínense ustedes salir de su casa en un municipio en Guerrero y encontrarse con decenas o cientos de federales, ¿no? Está cabrón, no es algo normal y que definitivamente provoca que la gente tenga miedo, ¿no? ¿No les bastó eso? ¿No les bastó que eh, hayan agredido a profesores y que eh, aparentemente uno de ellos esté muerto, ni que hayan eh, agredido a los normalistas de Ayotzinapa y dos de ellos estén muy graves? El mismo día enviaron a Oaxaca, después de varios días en el que los maestros... Eh, sí, ya los estoy leyendo. Está fallando las preguntas en Mozilla, solo en Chrome, pero luego también no llega en tiempo real. Ok, ok. Gracias. Pues parece ser que sí está funcionando. El mismo día enviaron al estado de Oaxaca. Según lo que informa eh, la prensa nacional, no sabemos si sea verdad, cerca de 16 mil, 16 mil efectivos. Eh, sí, 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 a Anelka. De hecho, vamos a hablar de ese tema también. 16 mil efectivos entre sicarios de verde, eh, de azul, para. Vamos a ser claros. Para callar la protesta de uno, de uno de los grupos, de uno de los colectivos, en este caso la coordinadora de la sección 22, que más problemas le ha representado no tan solo a este gobierno espurio, sino a los anteriores. Hace un rato leí una respuesta que le dio una persona aquí en el canal a un imbécil de los que claman por sangre y claman porque madreen a los maestros que me pareció muy acertada creo que fue aquí o fue en Facebook no lo sé me dice qué le haces caso a este pendejo que le dice puto a quien se a quien lo enseñó a escribir estos tarados no han entendido que las condiciones a las que han sometido a los maestros desde hace unos 30 años, son verdaderamente lamentables. Y los critican por todo, ¿eh? por todo. Pero los maestros están defendiendo sus derechos. Y les guste o no, son de los pocos que se defienden cuando son pisoteados. ¿Será que todos los demás, todos aquellos que los critican tanto, les gusta vivir bajo la bota del verdugo? Pero esta gente es digna y pueden estar equivocados o no en sus demandas, pero se defienden. El que haya mandado el gobierno militarizar, a militarizar el Estado, es una muestra muy clara de la clase de puta, de, de psicópatas que gobiernan México. Los maestros le habían pedido, no de ahorita, desde que empezaron con su jalada de la reforma, verdaderas mesas de diálogo a la Secretaría de Educación Pública. Y todos fuimos testigos cómo los dejaban plantados, cómo les daban a tole con el dedo. Después de lo que ha ocurrido en esta semana, cuando el gobierno se echa para atrás en su reforma, fíjense, el propio gobierno viola su propia ley, ¿eh? pero no la violes tú porque te vas al bote. No estoy diciendo que lo que aprobaron que sea correcto, pero ya era una ley, ¿no? La ley general de educación. Y el propio gobierno se la pasó por el culo. Ese es el tipo de gobierno que hay en México. La realidad es que... Lo que está ocurriendo en este momento en Oaxaca es tan alarmante como nunca, nunca había visto yo en mi vida. Nunca, nunca había visto semejante cosa. La represión en Atenco me recuerda a, a muchas otras que ha habido. Eh, lo que están haciendo en Guerrero es brutal, pero lo que están haciendo el día de hoy en Oaxaca nunca había pasado en México. Una. Niña de 15 años, con más huevos que muchos de los güeyes que están criticando a estas personas que se están defendiendo y defendiendo sus derechos y hasta los tuyos. Una niña de 15 años, con más pantalones que todos estos imbéciles, está allá en Guajuapan con los maestros. Me parece que su mamá es maestra. Y me estaba enviando las imágenes y contándome lo que estaba ocurriendo. Había niños en el Zócalo que nada tenían que ver y a los sicarios no les interesa eso. Los rodearon cuando menos seis helicópteros. Y luego las imágenes que les compartí ahí en Facebook y las que les compartí en, eh, en la página, en algo sin precedentes, buques de la Marina Armada de México llevando efectivos de la Marina. A Oaxaca, en Salina Cruz y en Huatulco. Díganme si esto, yo probablemente soy perdido en el espacio, pero díganme si esto lo habían visto ustedes alguna vez. Yo no lo recuerdo. Vimos las caravanas inmensas de patrullas de federales, hasta autobuses alquilaron porque no les alcanza eh, los vehículos que tienen para llevar a tanto cerdo. Y las vimos por las carreteras, por la autopista México-Oaxaca, para llegar a lo que están haciendo ahorita, a preparar lo que seguramente quieren terminar en esta noche para que el día de mañana, a la luz de los medios tradicionales y de la comunidad internacional, se lleve a cabo una fiesta de la democracia. La noche de hoy en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, es trascendental, porque estos cerdos atacan en la noche a la gente. La población en estos estados que son los más jodidos de México ya no tiene mucho que perder. Las condiciones para la elección, la farsa electoral del día 7 son diferentes en Nuevo León, en Aguascalientes, en Guanajuato, en el Distrito Federal, que lo que son en este momento o lo que van a ser en este momento en estos cuatro estados, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Porque si bien es cierto que en todo el país hay gente pobre, la, mayor, la mayoría de esta gente pobre se encuentra en estos cuatro estados. Es gente a la que ya le han quitado absolutamente todo, a la que tienen viviendo en la más terrible de las pobrezas. Para todos aquellos que conozcan los, las comunidades pobres de estos estados, que hayan estado por ahí, que hayan pasado por ahí, se darán cuenta que no es comparable la pobreza en Nuevo León que en Chiapas, para nada. A esta gente la han tenido pisada desde hace muchos años. Les han robado todo. Los han humillado de todas las formas. Los tienen como esclavos. Los engañan, los enganchan y se los llevan a San Quintín y a todos estos campos. Es gente a la que el sistema no trata como ciudadanos. Bueno, no trata ni como seres humanos. Los tienen humillados. La mayor parte de los presos políticos en México se encuentran o son de estos estados. Y casualmente son los estados que concentran la mayor cantidad de riqueza natural en el país. A mí me, me, da, me da mucha lástima y mucho coraje con los indolentes. Que están clamando a gritos que vayan y madreen a los maestros de la sección 22. Me da mucha rabia con toda la bola de imbéciles que están pidiendo que detengan a todos los rijosos en Guerrero porque porque ellos no les pueden quitar su derecho a votar. Sépanlo bien, hijos de su reputa madre. Ni todos los votos del país ni todas las elecciones en México, ni todas las putas casillas, ni tu pendejo voto, imbécil que clamas eso, vale una sola gota de sangre de un mexicano. Aunque no te guste, la vida humana no es comparable con un pinche papelito tachado. Y lo que están preparando y para lo que mandaron a estos... Puercos hijos de puta, a Oaxaca, a Chiapas, a Michoacán y a Guerrero, es verdaderamente inhumano y van a hacer de las suyas el día de hoy. Y tú, tarado, que clamas por ese tipo de justicia, lo que deberías de hacer es sacarte el palo que tienes metido en el culo y que dice PRI. Son tan estúpidos. No puedo entenderlo. No simplemente no me cabe en la cabeza, ¿en qué momento de la historia o en qué momento de tu vida animal perdiste la sensibilidad con la gente que es como tú? Porque los que están ordenando estas bajezas en nada se parecen a ti. Ellos viven bien pendejo. Ellos tienen guaruras, ellos viajan, ellos se compran casas blancas. Viajan en helicóptero, tienen aviones presidenciales, tienen islas, hacen presas, tienen ranchos y no se parecen a ti. Los que más se parecen a ti son estos pobres mexicanos a los que esos putos que defiendes están a punto de masacrarlos. Y no me aventuro a decirlo a lo pendejo, porque son capaces. Es, es una irresponsabilidad. Es, un, es una canallada que el gobierno quiera llevar a cabo las elecciones mañana. Los mexicanos no tienen referencia. Desafortunadamente no tienen referencia para comparar que eso... Eso que están clamando y que aplauden y que dicen que está bien no existe en otro lugar. Yo no he visto eso nunca en el mundo, nunca. He tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, eso no se ve. Acabo de vivir aquí un proceso electoral y qué fue lo más que vi, que se peleaban los candidatos entre ellos, pero jamás vi que el gobierno mandara a reprimir a los que le gritaban a una de las candidatas bola de cosas, no lo vi. Porque no existe. Eso que para ti es normal, imbécil que aplaudes este tipo de bajezas, no existe en el mundo. Tú estás avalando y aplaudiendo que el gobierno psicópata de México reprima a quienes como tú estás pidiendo sangre de tu hermano, de tu igual. Tu pinche voto con tu pinche voto me limpio el culo porque tu voto no sirve para nada, ni el tuyo ni el de millones de mexicanos que como tú se volvieron indolentes, se volvieron piedras, se endurecieron tanto que dejaron de ser humanos para convertirse en porquería. Ahorita que esa gente, la de Guerrero, la de Michoacán, la de Oaxaca, la de Chiapas, necesita de tu apoyo, haces la alaraca de apoyar a quien es tu verdugo. Vaya clase de pendejo que eres. ¿Vieron las imágenes? Observan cómo llegan sin ningún remordimiento a golpear a la gente. Se los voy a poner facilito. En Ocotlán, hace unas semanas, el cártel Jalisco Nueva Generación hizo mierda a unos cuantos de estos sicarios de azul. Los emboscaron y los mataron. No digo que haya estado bien. Se los chingaron. ¿Ustedes vieron un despliegue similar para ir a detener a estos güeyes que masacraron federales? Mandaron a unos cuantos, pero no mandaron a 16 mil federales a detener a quienes habían masacrado a estos otros. ¿Te das cuenta? O sea, no, no les entra en la cabeza que lo que están programando y lo que tienen planeado es verdaderamente monstruoso que lo que a ellos les preocupa es que el día de mañana se lleve a cabo su circo electoral culminando con un pinche voto en un maldito papel con el que me limpio el culo. Que la vida humana, que las condiciones de vida de esta gente, que un salario digno, que la represión, que, que los que la gente que sigue muriendo de hambre, de enfermedades curables en estos lugares, les vale verga. Y que un voto tuyo o el de millones de personas no va a cambiar en nada las condiciones porque no les interesa que cambien. Ellos quieren su circo electoral y ya. Y ninguno de los hijos de puta que va a llegar a las alcaldías, a las diputaciones, a las gubernaturas. Después va a voltear a verte. No lo va a hacer. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque lo he visto toda mi vida. Porque si esto fuera verdad, México sería distinto y no lo es. Y porque son los mismos hijos de puta que saltan de un partido a otro y, o de un cargo a otro y de ahí a otro y de ahí a otro. Son los mismos. No estaba Monreal en la Cámara de Diputados y ahora va para la delegación tal. No estaba Laida Sanzores en, en la Cámara de Senadores y ahora anda ahí lamiéndole los huevos a López. O sea, son los mismos cabrones. ¿Cómo puedes tener esperanza en güeyes que ya te demostraron durante décadas que no, pueden resolv que no quieren resolver los problemas del pueblo? ¿Cómo puedes creerles? Necesitas estar estúpido para creerles. Necesitas verdaderamente estar lleno de fe. Porque solamente por fe es que podría aceptar que, 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 que les crees. Y mientras todo esto sucede, en este momento, a esta hora, en este instante... En Oaxaca están reprimiendo brutalmente a los que sí son como tú. Tengo una amiga, una familia muy querida, eh, allá en mi tierra, es maestra la mamá, sus hijas, pues bueno, estudiaron otra cosa, que me contaba, maestra jubilada, cómo gracias a todo esto que tú juzgas que tú criticas a las marchas, a los plantones, a las manifestaciones, ha habido un poquito de mejora para los niños en las primarias. Los libros de texto gratuitos se ganaron en las calles, pendejos, con manifestaciones, con protestas. Cosas así que a ti te valen madre, ¿no? Tú quisieras tener a los maestros ahí metidos, ¿verdad? Y ya. Y que si les pisotean sus derechos laborales, te vale verga, ¿no? Total, son los maestros que se chinguen, ¿no? Mientras no sea yo. Lo más curioso del caso es que cada vez más está cerrándose el cerco. Y cada vez, cada vez más y más y más, este pinche gobierno, hijo de puta, está tocando intereses de muchos otros sectores. Ahí van por el INS. Ahí vienen por el agua. Y todos los trabajadores de estas dependencias van a empezar a parir chayotes. ¿Qué está pasando con Pemex? ¿Cuántos petroleros no se habrán quejado por las manifestaciones de los maestros en Veracruz? Anden putos. Por eso, ahora que ladran, que los están despidiendo, no encuentran apoyo de los maestros. Pues claro que no. Y ahí van, y ahí van poco a poco, poco a poco, quitando derechos a todos los pinches sectores. Hasta que no les toque, cabrones. Hasta que no les toque, van a estar contentos. Estoy muy encabronado con los puercos del gobierno, pero mucho más con la gente que avala y apoya este tipo de atrocidades. Pues, ¿De qué país vienen, cabrones? ¿Dónde viven? De verdad tienen condiciones tan buenas de vida como para decir, ah, me puedo rascar la panza todo el día. No sean pendejos. El día de mañana, todos ustedes, pinches estúpidos, si no salen a trabajar, no tragan, porque los tienen viviendo como malditos esclavos y ni cuenta se dan. Y se los convencen con una pantalla LED, y se los convencen con que Ay, ya tengo internet. Y se los convencen con que, ay, me pude comprar mi, mi, mi boleto para ir a ver el Chivas América. Y se los convencen porque, ah, ya pude sacar mi coche a crédito y ya tengo mi casa a pagar en 30 años. Son tan estúpidos, no se dan cuenta que esas son migajas, que les están tirando migajas y las recogen y con esas aplauden, hijos de puta. Son tan estúpidos. México, si fuera bien administrado, si no estuviera lleno de ladrones, si no estuvieran esos desgraciados gobernando el país, si no estuvieran acaparando todos los puestos públicos y saqueando a la nación, México sería uno de los países más ricos del mundo. Tenemos la riqueza para hacerlo, la capacidad de la gente está hemos estado ayudando a salir de la crisis a muchos países a raíz de que el imbécil de peña nieto empezó a rematar lo que es nuestro oh, han sido bien felices en muchos lugares los franceses están recontentos porque les estamos compre y compre armas los españoles felices porque iberdrola bueno iberdrola dijo acá que pss, si es españoles ya ni quiero yo trabajar aquí en México está bien chido y estamos rescatando a otros países con la riqueza que estos hijos de puta están entregando. Y ustedes no lo notan. Si estuviéramos bien administrados, si tuviéramos gobernantes que no fueran la clase de basura que son los que están, y que por cierto vas a ir a votar mañana por ellos, de verdad que las condiciones de vida del grueso de la población, no de una minoría, serían mucho mejores. Yo me acuerdo mucho, mucho, eh, al estar en Holanda, yo veía ese país y decía, no mames, pero es que, ¿cómo es posible que en este pedacito del mundo, que en este país tan pequeñito donde no hay nada, güey? O sea, no hay nada. ¿Cómo es posible que tenga una calidad de vida tan alta? Y después me daba cuenta que en la televisión, en las noticias, los casos de corrupción y de impunidad no existían. Que sí había, porque en todos lados hay corrupción, pero lo que no hay es impunidad, o casi no existe, mientras en nuestro país la impunidad es puta, impunidad del tamaño de que tu presidente puede burlarse de ti, comprarse una casota o muchas. Y después salir y poner a su vieja en un anuncio para decir que es de ella. Ah, y luego para justificarse, decirle a uno de sus gatos: ven, investigame. Impunidad de ese tamaño. Y todo eso es lo, es, todo eso es lo que vas a ir a balar mañana. Impunidad del tamaño de gobernadores que le prometen en campaña. A los papás de una de las más grandes tragedias de México que, que van a reabrir el caso, hablo de la guardería ABC, y el hijo de su puta madre ya se va, y no hizo absolutamente nada. Y ayer el dolor de los papás en los comunicados, en, ahí en el Distrito Federal, en la reunión que hubo en esta asamblea, putas, son de un dolor, ¿qué no sienten todo eso? ¿Qué tienen en la cabeza para ir mañana a regalarle un voto a estos hijos de puta. El problema no son los partidos ni los políticos. El problema es la pinche estructura que hay en México. Es una estructura de corrupción. Es un país de corrupción completa en todos los niveles. Los partidos políticos son negocios, negocios de familia. Y están buscando llegar a los puestos de elección popular porque desde ahí se maman billetes a lo cabrón el más pendejo alcalde del más pinchurriento de los municipios en México se pelea tanto por llegar ahí porque va a mamar un chingo de dinero y tú ten es muy es, es, es que es muy difícil entender que haya gente que siga avalando esto Toda la gente, ayer me decía, bueno, ayer, anteayer, platicaba yo con algunas personas. Y decía, no mames, pues, ¿qué quieres? ¿Que nos salgamos a romper la madre con ellos? ¿Dónde vives, güey? No, pues es que estoy en Zacatecas, no votes, güey. La forma de apoyar a esta gente que está decidida a todo es así: no voto. O sea, yo no voy a avalar a este sistema que en Oaxaca, que en Chiapas, que en Guerrero, que en Veracruz que en San Quintín está reprimiendo a mi pueblo, no lo voy a avalar. No voy a aplaudir lo que están haciendo, porque ir a depositar el pinche papelito que te pone en las manos una institución corrupta como el Instituto Nacional Electoral es avalar lo que está ocurriendo en el país. ¿Viste ayer lo que le hicieron a los muchachos de la Universidad Veracruzana? No, mames. Pasan tantos casos de estos en México todos los días, a cada rato, a cada hora, en cada momento, que nos parece algo común. Pero un suceso como ese, en un país donde se cumplieran las leyes, donde no estuviéramos rodeados de ladrones en la política y en el gobierno, un suceso como ese habría parado de culo a toda una nación. ¿Vieron lo que les hicieron? O sea, ¿se dieron cuenta de, que lo, de lo que hicieron? ¿Se dieron cuenta desde dónde vino la orden? ¿Logran distinguir quién es Javier Duarte de Ochoa? El otro día les decía yo, yo pensé que lo peor que le había pasado a Veracruz era Fidel Herrera. No, este puerco es peor. Y la gente... Y la gente hoy en las redes sociales, en un ratito que, que estuve viendo, feliz festejando el triunfo del Barcelona Champions, no mamen, o sea, no de verdad no mamen. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo todo eso a tu alrededor? A quien están golpeando, a quien están masacrando, a quien están humillando, pues es a tu pueblo. A la gente de más edad, oigan, están matando a sus jóvenes, no mamen. Están matando a sus muchachos. Están matando a gente que tiene la edad que puede tener un hijo tuyo. ¿Tienes hijos? Pues bueno, cuidado, porque a lo mejor cuando crezcan un poquito más o a esa edad, le puede pasar exactamente lo mismo. Y si seguimos bajo este mismo esquema, este mismo camino, este mismo sistema, el próximo puede ser tu hijo, porque les vale verga hacerlo, porque ya se dieron cuenta que pueden hacerlo y no pasa nada, porque no son castigados y porque hay un sector en la población que lo aplaude, porque hay un sector en la población, acabo de ver un video del PRI que sale a vocear, voten por los candidatos del PRI, porque ahora sí, y... no mamen, no mamen, el gobierno de Veracruz es uno de los gobiernos más miserables que hay en México. Estos chavos, estos chavos son uno de los colectivos más valientes que hay en el Estado. ¿Se acuerdan de aquel video de de Julián, donde está diciendo, donde le dice en un balcón ahí en Jalapa, no nos hagamos pendejos, eh, ustedes son los Z, son ellos, son este grupo de muchachos que se están enfrentando a uno de los peores gobiernos del país, a un gobierno verdaderamente asesino, aliado con criminales. Son ellos que tienen los huevos de pararse frente al, a estos malditos asesinos. Y enfrentarlos a costa de su vida. Son ellos. Y ayer entraron, como saben hacerlo, con sus escuadrones de la muerte, con sus pinches grupos paramilitares. Y ustedes vieron el horror que cometieron. Eso, eso es lo que vas a ir a votar mañana. Come mierda. Eso vas a ir a votar mañana. Vas a ir a votar por los falsos profetas. Vas a ir a votar por los que en diciembre decían: No, pues es que no se puede salir de esto por la vía electoral. Y después le dan un hueso en el PT y hasta se emputa el señor Noroña, ¿no? Porque ahora sí no hay que votar. Yo hablaba nada más de la elección presidencial, pero en esta sí se puede. Por eso os vas a ir a votar. ¿Para qué quieres a Noroña en el Congreso ahí haciendo a la araca y la chingada y gritando y su puta madre? ¿Qué? ¿En qué mejora la situación? ¿Por qué ese güey vaya y grite ahí? En nada. ¿En qué te ha beneficiado sus pinches gritos y escándalos y en nada? ¿En qué te ha beneficiado? ¿Cuántos años llevas a de todititos los atarantados en campaña? Como 20, ¿no? ¿En qué te ha beneficiado el candidato perpetuo? En nada. Acabo de bloquear a una estúpida que, pues, casi, casi ha de ser novia de López Obrador. No es que en el DF sí hubo mejoras, sí hubo cambios. Espérate, eh, espérate. ¿Cómo le puedes aplaudir a un hijo de puta que está puesto ahí para hacer eso? Esto es bien sencillo, miren. Es como. Si yo tengo una panadería y me hace falta un panadero, entonces se presentan conmigo cuatro panaderos y les digo, a ver, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo conchas, bolillos, donas, y tú, pues, conchas, bolillos, donas, y tú, conchas, bolillos, donas, ah, chido, está bien. No, pues a chingar a su madre. Porque se necesita un extra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el imbécil que llegue a la jefatura del Distrito Federal como llegó López Obrador, estaba obligado a hacer eso. O sea, no tenemos por qué aplaudirle porque haya cumplido más o menos con su labor. Pero sí tenemos el derecho de reprocharle que mientras estaba en su pinche gobierno, antes de chapulinear... Para irse a la candidatura nuevamente, porque es re feliz ahí, en su pinche gobierno se hayan destapado casos de corrupción gravísimos. Porque lo del complot, a pesar de que sí fue orquestado por sus adversarios, existió. Porque lo de Bejarano existió. Porque lo de Ponce existió. O sea, no es una chaqueta mental. Y probablemente López Obrador probablemente no sea corrupto. Probablemente, pero de que entonces es pendejo porque no se dio cuenta de lo que estaba pasando en su administración, lo es. Así es que no me vengan con que es la salvación de México. Probablemente lo sea para todos los pinches candidatos que puso a Dedazo. Para ellos sí es la salvación de México. Y es desesperante de verdad, desesperante que critiquen a los partidos y a este güey lo pongan en un altar. No mamen, a quienes tendríamos que poner en un altar es a la gente que se está partiendo la madre ahorita por mejorar su situación. A eso sí, pero no a los pinches políticos que no entienden que no somos iguales. A ver, tú pinche votante de Morena, de, de, del PAN, del PRI, a ver, güey, dime una cosa, vas y votas y ya mañana te va a cambiar la vida, o el pendejo por el que vas a votar te va a cambiar la vida, no mames. Si llevas 80, 90 años haciendo lo mismo y no pasa nada, es verdaderamente estúpido creer que va a ocurrir algo. Yo estoy... Entre en, enojado, esto es, es muy preocupante para mí lo que está ocurriendo. Yo no sé si ustedes no sientan. De verdad, yo no, no entiendo que no les pueda provocar indignación, mucha rabia, duele ver las imágenes de los maestros ensangrentados, de estos miserables golpeando a la gente, del uso de... Todos sus malditos equipos de represión, no les duele ver cómo iban los pinches vehículos militares, las tanquetas. Oye, no mames, espérate, cabrón. Pues si no son delincuentes, es gente que está pidiendo cambios, que te ha propuesto muchas veces dialogar. No me digan que el movimiento popular guerrerense no ha hecho llamados al gobernador de Guerrero para que se dialogue. No me digan que no le han pedido al gobierno, oye espérate, güey, no mames, la cosa está muy fuerte acá. ¿Cómo quieres llevar a cabo elecciones? Vamos a platicar, vamos a buscar otra salida. ¿Cómo pretendes que haya elecciones si no hay justicia para tantos desaparecidos, para tantos muertos? Y el gobierno, el gobierno no hace nada. El diálogo del gobierno es mandar federales, militares, gendarmería y al que se mueva lo putean. Y eso es lo que vas a ir a avalar mañana. Porque no va a cambiar. Y lamento mucho, lamento mucho que te duele el culo, pero nos vemos aquí en tres años y la situación, en lugar de mejorar, va a ir de mal en peor. Este país se le salió de las manos o probablemente así está planeado, en cualquier caso es lo mismo, al estúpido que está en la presidencia. Toda esta violencia, todo este estallido social no lo puede contener y no lo va a poder frenar. Que no se dan cuenta, hay cuando menos tres estados que en este momento están viviendo un levantamiento. Eso está a un centímetro de una guerra civil. Eso, está Eso provoca el gobierno. Eso ha provocado el gobierno. Que si los maestros salen a la calle y están protestando y, y, y son en este momento pues miles los que están tomando las sedes del Instituto Nacional Electoral, hey, hey, no es culpa de los maestros. No los culpen, es culpa del gobierno porque les han propuesto muchas veces dialogar. Y porque los dejaban plantados, insisto, porque se burlaban de ellos. ¿Cuántas veces Osorio Chong los dejó plantados? ¿Qué quieren? Que los maestros se sometan, que se agachen más. Esta gente ya no tiene nada que perder, no sean pendejos. Nada que perder. Ya perdieron todo, ya les quitaron todo. Y la gente en Guerrero, ¿ustedes creen que la gente en municipios como en Tlapa? Como en Chilapa, la gente de, de ahí mismo, de, de, de Ayotzinapa, ¿ustedes creen que les da miedo algo en este momento? Es gente a la que han, le han arrebatado sus tierras, los han desplazado, les han matado familia. ¿Ustedes creen que les da miedo perder? ¿Qué más pueden perder? ¿Qué? Ya les quitaron todo. Me gustaría ver los puercos de mierda. Me gustaría verlos en una situación así. Para todos aquellos que vengan aquí a chingar, porque últimamente les ha dado por decir que es bien fácil hablar desde acá donde estoy yo, que me vaya a México. Miren hijos de su puta madre, para todos ustedes, malditos parásitos, no voy a permitirles que vengan a juzgarme a mí porque no conocen ni siquiera por qué estoy aquí. A mí los puercos delincuentes en Michoacán me han arrebatado a mi familia, hijos de su puta madre. Y sin embargo, no estoy clamando por sangre. Yo lo que quiero es justicia. Es que no me pueden venir a mí a contar cuentitos de hadas. Ah, es que nunca te has visto enfrentado chinguen a su puta madre. No tengo por qué explicarles de pe a pa mi situación. Pero ninguno, ninguno de estos pendejos me va a venir a mí a contar lo que se siente perder a un familiar y no a uno, a varios. O lo que se siente tener que salir a la calle y bajar la mirada porque si la levantas te meten un plomazo. No me lo van a venir a decir. Estoy cansado de todos ustedes, pinches basuras. Ustedes son. Son una vergüenza para su país. Hay tanta gente valiente que saca una maldita pancarta, aunque sea en una manifestación, porque no puede hacer otra cosa, pero que sale a la calle a arriesgarse, a que le den un madrazo los pinches sicarios de Mancera, por ejemplo. Y ustedes lo critican, sale también a buscar que cambien las cosas y si cambian, cambian también para ti, parásito. Toda esta gente de Oaxaca, del magisterio, los de Michoacán, los de Guerrero, están buscando cambios en la educación. Están buscando una verdadera reforma académica, una verdadera reforma educativa, no para ellos. Ellos ya estudiaron, güey. La están buscando para tus hijos. Pero ni siquiera se toman el tiempo, no les interesa darse cuenta cuáles son las verdaderas intenciones de esto. Es muy. No, no, Alejandro. A ustedes no los regaño. Es que no es regañar, es. A ver, a mí me gustaría que un momento se pusieran un poquito en mi posición. Créanme, no es fácil. Para mí no es fácil. Aquí entran todos los días a mentarme la madre mil veces. Todos los días. Para un chingo de personas estoy pendejo y de verdad que los argumentos que exponen son de risa. Son de risa. Les ponen un videíto pedorro con un supuesto experto, con un académico, de que el que no salga a votar casi, casi se va a ir al infierno y se la tragan completita. No son capaces de investigar quién es el experto académico. Y saben al video ese que me refiero, ¿no? El que anda rodando. Ay, es que si no votas, que la chingada. Hay más o menos con unos titulitos más bonitos. Hace sus videos más bonitos, Priscila, ¿no? Pero no mamen, con eso ya andan locos y el video le da vueltas y la chingada. Y cuando les dices, no mames, no vayas a votar, ahí te ponen el video. Y lo comparten mil veces, mil veces, mil veces. Y ya. Ahí se quedaron. Oigan, pendejos. Investiguen quién es ese güey. Fue consejero del IFE, lo puso ahí Felipe Calderón. ¿Cómo no va a estar hablando a favor de que salgas a votar? Investigador del Instituto de mis huevos, fue consejero del IFE, ni modo que diga que no vayas a votar. Por favor, y se quedan en lo eh, se quedan en la superficie. O sea, nada más ven el, el por afuerita pero el fondo de las cosas no lo ven. O sea, ahí eso les vale madre. No les interesa. Quieren todo digeridito así ya. Hecho sopita, nada más para que se lo traguen. Es obligación de cada uno de nosotros dudar absolutamente de todo lo que se dice e investigarle un poquito. Cabrón, se abren los ojos de una manera. Es que ves el mundo de otra forma. Y yo estoy seguro, estoy seguro que el día de hoy y mañana van a hablar de fútbol, 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 lo de la Champions y lo del juego de mañana. Pero de lo que está pasando en el sur del país, de eso nada. Eso es muy grave. Insisto, quiero leerlos ahorita así para comentar. Nunca, nunca. Cuando menos desde que yo tengo uso de razón, había visto algo como lo que están haciendo el día de hoy en Oaxaca. Nunca lo había visto. Se fueron por aire, se fueron por tierra, se fueron por mar. Dije yo, ¿qué pedo nos van a invadir o qué? No, no, no. Fueron a llevar 16 mil elementos de sus fuerzas represoras a madrear a los maestros. 16 mil. ¿Qué es esto? ¿Estamos en guerra? Díganme, porque no lo entiendo. A lo mejor sí estamos en guerra y nos van a invadir desde la luna o no sé qué pedo, porque no veo movimiento en la frontera de Guatemala o, o, o no sé si vengan los chinos dándole la vuelta. No sé, güey. Pero el despliegue impresionante de sus sicarios a un estado para madrear a los maestros no tiene madre no tiene madre y no es que les decía yo eh, la última transmisión no es que no hayan querido dialogar con no es que no hayan podido dialogar con ellos porque esto se este tipo de cosas las venían las venían alentando los maestros y y la gente en Guerrero, y la gente en Michoacán, y la gente en Chiapas desde hace mucho tiempo, se los advirtieron, si no hay justicia, si no llegamos a un acuerdo, les decían en Guerrero, si no hacemos mesas de diálogo, si no platican con nosotros, no los vamos a dejar hacer elecciones. Y una de dos, o el gobierno quería llegar a este grado para reprimir brutalmente. O el gobierno es un verdadero pendejo incompetente porque no lo supo entender. Porque propuestas para dialogar siempre hubo por, por parte tanto de la coordinadora como de la gente en Guerrero. Y no pasó nada. El caso de Ayotzinapa, el día que le salieron con su mamada de que se cerraba la investigación, dijeron, la gente de Ayotzinapa dijo, ay, muere. Yo con estos pinches mentirosos no me vuelvo a sentar a la mesa. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno? A partir de ahí, tómela, güey, duro contra ellos, duro. Son vándalos, guerrilleros, son delincuentes, aliados del cártel de no sé qué madre. Es, es tan difícil darse cuenta de la estrategia de estos puercos. De verdad son tan tontos que no se dan cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Repasen un poquito la historia. Los métodos que están usando para criminalizar a quien alza la voz son los mismos. Los han usado siempre. Siempre han hecho lo mismo. ¿Se acuerdan de lo de Atenco? Metieron a la cárcel a Nacho del Valle. Ahí estuvo preso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba defendiendo algo que era justo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Siguen metiendo a la cárcel a gente inocente, al que alza la voz. Les les hago la invitación el día de mañana. Ojalá de verdad tuviéramos mucha más difusión. Espero que mañana nos apoyen tanto a Priscila como a mí a darle mucha difusión y los invito a que mañana nos manden a, al correo cuando. Cuando edite este video, bueno, no está tan difícil. El, el, es que no lo puedo escribir aquí. Bueno, hay una aplicación. A ver, déjenme ver si lo puedo escribir. A ver si no la cago. Um, no mejor ni le muevo porque no lo vaya a descomponer. Pero a ver, bueno, hay una aplicación, hay un correo triple, ah no triple, no güey. Voto gmail.com voto guerrero y si no pues en mi cuenta de facebook o en la página a que nos manden todo todo lo que observen de la jornada electoral pero pero vamos a ser claros nosotros a nosotros no nos interesa su compra de votos a mí no me interesa que compren votos pues yo sé que el fraude ya está ya está operando no esas mamadas no lo que nos gustaría que nos enviaran es, siempre, siempre cuidando su integridad, ¿cómo se los digo? Que vigilen más bien a los puercos que están allá para reprimir al pueblo. Hay que exhibirlos a los hijos de puta. Entonces, mándenos información bien verificada. Si pueden grabar, graben. Si pueden tomar fotos... Tomen fotos, pero no se expongan. Si ven un hecho grave y no pueden, grave, así delicado, y no pueden grabarlo, tomar una fotografía, no lo intenten, porque esos puercos son capaces de todo. Pero manden toda la información, vamos a estar todo el día, tanto Priscila como yo, en los dos canales transmitiendo. Yo le hago la invitación a la gente, sobre todo de Guerrero, porque ya lo habíamos planeado, pero ahora también. A la gente de Oaxaca, vamos a tratar de difundir lo más trascendente. Sabemos que todo es importante, pero pues somos dos personas, ¿no? Entonces, la petición es que filtren la información y las cosas verdaderamente graves, pues nos las hagan llegar. A mí, en este momento, que se roben una urna ya no me parece grave. Eso ya, pues, chinguen a su madre sus papeletas, ¿no? Esas son trivialidades. Eso ya no sirve. Que, me, que se encontraron un montón de eh, boletas marcadas para el PRI, no, eso ya no importa. Hay cosas verdaderamente más graves. Eso es lo que vamos a reportar. Entonces les pido que me estén mandando todo eso y lo vamos a difundir. Vamos a transmitir todo el día. Cada hora vamos a hacer cápsulas, cada hora. Quisiéramos hacerlo en todo el país, pero somos dos, no se puede. Sin embargo, si hay algo grave, importante, urgente, muy urgente. Sepan evaluar la, la situación. Que pase en San Luis Potosí, lo vamos a sacar. Pero vamos a darle prioridad a estos tres estados. Nuevo León, Oaxaca y Guerrero. Y ayúdenos y muevan la información por todos lados, por todos lados. Ayúdenos. Vamos a hacer una transmisión. Esto nunca se ha hecho a través de redes sociales. Por, por lo menos, eh, desde la ciudadanía nunca se ha hecho. Vamos a hacerlo nosotros. Va a haber informativos en la tele y su puta madre, ya sabemos. Allá va a ser la fiesta de la democracia. Aquí vamos a decir la neta. Aquí vamos a decir la verdad. Aquí vamos a decir que los pinches asesinos del gobierno pueden cometer una barbarie en estos estados. Y lo vamos a decir como es. Y si nos quitan los putos canales, ni pedo, abrimos otros. Pero los vamos a exhibir. Entonces los invito mañana a partir de la, la primera transmisión es a las nueve de la mañana. En cuanto abran las pinches casillas, vamos a estar conectados en los que puedan estar a esa hora bien, si no, pues más tarde. Y estén, por favor, buscando información. Eh, documenten todo lo que más se pueda. Eh, la evidencia más clara siempre es un video, pero no se arriesguen. La gente de Guerrero no se arriesgue. La gente de Oaxaca no se arriesgue. Si no se puede, ni pedo. Pero ustedes saben que son capaces de cualquier cosa con tal de no ser exhibidos. Si pueden, háganlo y vamos a documentarlo. Y. Y pues de, de corazón ya para leerlos, de corazón les digo, compasé, eh, es muy frustrante a la distancia ver cómo mi país se hace pedazos. Eh, platicaba hace un rato con algunos de los mexicanos que, que vivimos acá y coincidimos, es, es que es muy triste, ¿no? o sea, es muy triste gozar de esta paz tan, tan a toda madre fuera de México y darme cuenta que en mi país están, están matando a la gente es muy doloroso. Porque a mí sí me duele lo que ocurre allá. Me duele mucho lo que le están haciendo a la gente. O sea, yo no tengo tanta pinche mala leche como para no acordarme que me enseñó a leer un maestro. O sea, yo no... No podría juzgar a ninguno de mis maestros nunca, no tengo derecho a hacerlo. Podría criticarles que a lo mejor no eran tan buenos enseñándome el abecedario, pero a juzgarlos jamás. Después de mis padres, mis maestros, así de claro es. Y parece que usted los enseñó a leer un perico, cabrones. Parece que tuvieron algún conflicto y los mandaban al rincón de los burros todos los días y por eso los odian. Pero esta misma gente a la que ustedes hoy están criticando, al igual que a los chavos de Ayotzinapa, que también son maestros, esta misma gente es la que a ti te enseñó a leer y por ella puedes escribirles pinches maestros. Y es muy doloroso ver que todo esto ocurra. Porque a mí me gustaría que en México hubiera, cuando menos, la calma que hay aquí, aunque haya acá muchos problemas. Pero no he visto nunca, nunca, nunca fuera de México, en ningún país he visto que el gobierno mande a asesinar al pueblo. Eso no existe. Tengan una referencia. Métanse, si no pueden salir, métanse a dar una vueltita a través de la red, vean cómo se vive en otros lugares. Para que se den cuenta realmente que en México están ocurriendo cosas que no están bien, que no son normales, que una elección militarizada no es una elección. ¿Cómo va a salir la gente a votar libremente cuando están ocurriendo estas cosas? Cuando matan a los candidatos, cuando entra un escuadrón de miserables a, a, a agredir a los estudiantes de una universidad, cuando cercan con militares y federales a una a un grupo que salió al mundo, se le enfrentó al mundo porque el gobierno miserable desapareció a 43 estudiantes y asesinó a seis personas más. Y los rodean privándolos de todos sus derechos, violando leyes, violando tratados internacionales. Al gobierno de México le vale verga todo eso. Y el día de hoy, con todos sus pinches cuerpos de seguridad se van como perros encima de gente desarmada, porque los policías llevan sus armas y los soldados también. Hay que estar muy pendientes, muy pendientes, muy pendientes de lo que pasa mañana y no se callen, y no se callen, solamente tengan mucho cuidado, porque la de mañana va a ser una jornada electoral muy distinta a todas las que hemos visto en toda nuestra vida. Ya nos dieron oportunidad acá, tenemos, hay gente bien solidaria, chingada madre acá, nos dieron oportunidad el lunes, vamos a ir a platicar sobre las elecciones a la televisión y vamos a exhibir a estos hijos de puta, vamos a ir a decir la verdad de lo que está pasando y cualquier cosa que ocurra durante la jornada que sea digna de comentar en la televisión, se ve en todos lados, lo vamos a decir. Y no nos vamos a callar. Me vale verga que se enoje quien se enoje. Mañana apóyenos con eso. Estén pendientes. Ya sea que se conecten aquí conmigo. Le escriban a Priscila Grillonautas. Y vamos a tratar de hacerlo bien. Nunca hemos hecho algo así. A lo mejor nos equivocamos. Pero lo vamos a intentar. Los leo ahora sí. Dice Anelka. Ser maestros. Si no luchamos, no lo somos. Pues sí. Dice María Magdalena. Pero ahora Aris ya no nos valoran como maestros, nos agreden y muchos de los alumnos desean que nos corran. Ellos no entienden que si eso pasara ya no habría educación pública. No entienden que todo esto, María Magdalena, todo esto que están haciendo con los maestros en México es porque van a privatizar la educación. Y ¿Cómo me gustaría que vinieran acá y se dieran cuenta lo terrible que es eso? Eh? ¿Cómo me gustaría? Está a punto de desaparecer la educación gratuita en muchos países, incluido este. Eh? Y ahí sí, cabrones, ahí sí agárrense, porque es la misma tendencia. Suki, la Suki ya vino a ver qué onda. Dice, hay un video en este momento sobre amenazas al señor Felipe de la Cruz y su familia. Pu claro, porque Felipe de la Cruz la tiene bien clarita, no se van a callar. Si puedes compartírmelo, Mike, allá en Facebook para distribuirlo también. Eh, mañana vamos a estar en contacto con él, ya eh, quedamos con Priscila, eh, vamos a estar hablando con él por teléfono para que nos informe. Puedo retransmitir mañana en mi canal de Ustream Draco. Claro, güey. Tú agarras la señal de donde quieras. El chiste es moverlo por donde más se pueda. A mí, a mí no me pidan permiso para tomar la señal, ni nuestra, ni nada. También hoy los compas de, de la televisión nos dijeron que si podían retomar algunas cosas de nuestros canales, pues claro, claro. Lo que sí me caga es que lo que hizo el pinche chorizo mal amarrado, pero no, güey, adelante lo que sea. Dice Juan Carlos Espinosa. Estoy en Michoacán, la situación electoral es la misma de siempre, tengo una visión pesimista, tanto así que he llegado incluso a pensar que en todos los mexicanos en el fondo hay un priista que creemos el más mínimo puesto en cualquier gobierno y lucrar. Comparto muchísimo tu opinión, Anelca ha de estar muy de acuerdo porque el otro día ella lo escribió. Es cierto, Michoacán, yo también soy de allá, Juan Carlos. Michoacán, eh, a ver, eh, en mi municipio, el que quede, fíjense nada más, el que quede tiene nexos con el crimen organizado de los candidatos que hay. ¿Qué cambió en cuatro años después de sus operativos y del delincuente Castillo y de su puta madre? Militares federales muertos. Nada. El que quede en mi municipio tiene nexos con el crimen organizado. Los conozco a los hijos de puta, a todos. Son unos pinches lacras. Otra vez va a volver a gobernar un narcoalcalde de mi municipio. Y el que está de narcoalcalde ahorita va para la diputación. O sea, no, no, es que no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. El que quede de gobernador en Michoacán es delincuente. De los tres que tienen posibilidades, los tres son delincuentes. <coughs> Dice María Magdalena, jamás se había visto una campaña política con tanta violencia hacia la sociedad es inaudito que pidan el voto de las personas que están matando, reprimiendo. y estamos hartos, cansados de tanta bajeza, es inaudito. Sí, estoy, yo nunca había visto semejante cosa, ¿no? Esto es la campaña electoral más violenta de, estoy seguro es pues que yo, no me acuerdo de algo semejante, de verdad no me acuerdo de algo semejante. Esto es lo más violento que he visto en muchísimo tiempo. Ahora ya no es el voto libre, ahora es el votas a huevo, puto. No que no quiero ten, cabrón, ahí están. Es, 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 ¿Qué es esto, no? Es una democracia Dice Anelka: no es, no es regañar, es frustración, rabia y mucho amor por la vida, y quien en este mundo no esté frustrado, pues entonces está pendejo. Pues yo estoy muy frustrado. Es, de verdad es muy frustrante vivir estas cosas, ver cómo ver cómo muchos mexicanos no terminan de despertar. Como, yo no sé si tienen un umbral de dolor mucho más grande que el de muchos. Como nosotros, no lo sé. Todavía pueden resistir más. Yo ya no, cabrones. Yo ya no. ¿Qué, qué, ¿Qué quieren que les pase? ¿Qué quieren que les suceda para que se den cuenta que todo esto es un circo? Dice Paco Hernández. El problema es que la mayoría de las personas no tiene acceso a las redes. Eso también es importante para tener la información que solo aquí se encuentra. Los que la tenemos somos estudiantes y por eso es que los primeros que mueren son estudiantes. Qué buena. Sí. Sí, porque el estudiante que tiene acceso a la información, no todos, pero una gran mayoría tiene acceso a la información que no sale en Narcotelevisa. Híjole, por muy bruto que sea el estudiante, se da cuenta que la situación es diferente a la que te cuentan, ¿no? Y entonces se indigna y cuando te indignas, empiezas a tratar de hacer cosas para remediar o cambiar un poco la situación. Y cuando haces eso, eres el foco rojo y sobre ti se van. Por eso tanta agresión a estudiantes. No mames, están matando estudiantes. Están asesinando estudiantes, agreden estudiantes. Completamente de acuerdo con Paco Hernández. Marcos Transistor, ya tenía rato que no te veía en vivo. Saludos, Ari, desde el Estado de México. El Estado de México, saludos, Marcos. Otro Estado que está igual, igual, militarizado, con policía federal. No mames, qué terrible. Dice Paco Hernández, lo que en verdad no entiendo es cómo hacen para que los policías nos pateen la cara y no se tienten el corazón para hacerlo en vez de apoyar al pueblo. No piensan. No, o sea, es gente que no piensa, simplemente. Eh, es gente que no piensa. El odio a los maestros es solo un signo de la educación de la televisión, pues sí, entre otras muchas cosas, sí, desde la televisión. Ese, ese golpeteo de los medios de paga contra los maestros, una palabra mal empleada en el momento adecuado puede provocar mucho daño y puede provocar, puede cambiar la percepción de la gente. A los maestros en estos últimos años, no mames, o sea, los ponen al nivel del chapo, cabrón. De verdad, son delincuentes. Y es que así les dice la gente, los son unos delincuentes, no mames. A ver, espérate, delincuente el Z-40, ¿no? Ese sí es delincuente. Esta es gente que está defendiendo sus derechos, güey. ¿Cómo le puedes llamar delincuente? Y los presentan así en la televisión, acusados los maestros por hechos delictivos y al pendejo de mente débil, se... ah, delictivos, de, delincuentes. Si ¿Sí te das cuenta y ya, te jodiste. Dice Andrés González, ¿qué onda Andrés? Saludos. Mañana solo se va a hablar del campeonato del Barça y del partido de México-Brasil, sí, si sí son vivos para eso. Hola compa, saludos. Los medios como Televisa y TV a Peste están lavándoles el coco a muchos en contra de los maestros, pero bueno, qué desgracia que el asqueroso ejército que es el del mismo pueblo los manda a defender a un pendejo como por sí. No piensan, no piensan, y no exagero, y ustedes saben que es verdad. No piensan, pero además los tienen siempre bien tapados de droga. Es un problema muy grave en las Fuerzas Armadas y en la Policía Federal. Hay un alto índice de adicción a las drogas. Por eso no piensan. Por eso no piensan. Dice Draco, o nos convencen con que podemos comprar consolas de videojuegos, por ejemplo, ¿sí? Para que estés ahí entretenido viendo, dice Ignacio Valdés, te comprendo y estoy en la lucha desde muchísimos años y hay que seguir, dice María Magdalena, todo nuestro país está militarizado y la intención no es proteger al pueblo, sino reprimir y matar al pueblo. He visto helicópteros, patrullas y policías a montones por todos lados, como nunca se había visto. ¿eh? Esto es inaudito, esto es... Esta etapa de, de la vida en México, estoy seguro que, pues vaya, no sé, a lo mejor alguien que haya vivido bien el 68 nos lo podría decir, pero estoy seguro que ni siquiera, ¿eh? porque eso se daba más bien en el Distrito Federal y, y en algunas ciudades como Monterrey, pero esto que está pasando es en todos lados, ¿eh? eh no mames, o sea, yo no creo que haya pasado una cosa así, no soy experto en esto, acá la historiadora nos podría decir, pero yo estoy seguro que esto es, esto es algo nuevo, ¿no? Juan Carlos Espinosa dice, comprendo tu situación, pero no personalices tanto los comentarios, sabemos que te molestan con todo propósito, mejor analicemos lo que está pasando. No personalizo los comentarios de qué. O sea, decirle al pendejo que va a ir a votar que es pendejo, pues es pendejo, punto. Porque se, se necesita estar verdaderamente atarantado para ir a votar cuando todo lo que está ocurriendo en México te dicta que no puedes seguir avalando esto. Si te ofende, lo siento. Jamás dije un nombre, pero bueno, estamos en una nueva guerra colonialista internacional, el pedo es que... Aunque ellos ganen, no vivirán para contarlo. Pues sí, pues sí, sí. <laughs> Dice Rodrigo Wayne Leopard, hablo de Dios, no de religión. ¿Por qué Jehová Dios no creó las religiones y votar es ser cómplice de todo lo que pasa en el país? ¿Cómo puedo convencer a mis amigos que no lo hagan porque muchos no me creen? Pues nada más diles que observen a, tu alre a su alrededor. O sea... Que dejen de lado, ¿sabes cómo? Que vean las cosas desde el lado más humano que puedan tener. Así de sencillo. Que, que, que traten de ponerse en, el, en los zapatos de que traten de ponerse en los zapatos de uno de los papás de la guardería ABC. Eso es bien importante. Yo escuchaba ayer a a, a papá de una de las nenas de, de la guardería BC y, y él decía: pues, ¿cómo, ¿Cómo me pueden llamar a votar, por favor? No se ha hecho justicia para mi hija, ¿no? Y es que necesitamos ponernos el dolor de toda esta gente, también nosotros, encima. Yo lo escuchaba y decía: tiene razón. O sea, yo me solidarizo con, con él. Yo no conocía a su bebita. Ni lo conocía a él hasta que ocurrió la tragedia, pero, pero me quedo pensando, no mames, si me hubiera pasado a mí, ¿qué estaría haciendo? Yo creo que esa es una buena forma, una manera de poder llegar a la gente es esa. Necesita hacerse sensible de lo que ocurre, de verdad, hacerles entender que la muerte de un mexicano de estas maneras tan terribles como las que ocurren, nos debe doler a todos que lo que le hicieron a los chavos de Ayotzinapa nos debe doler a todos, porque es un agravio contra todos. Yo creo que por ahí habría que empezar. Dice Mir Reina, hola Aris, ¿qué pasaría si para cada puesto político solo votan sus familiares por ellos? Que esto fuera 10 votos por cada puesto político, se cancelan las votaciones. Mira, Mir Reina, déjame decirte. Que así como dijeron los zapatistas, me parece la, lo más adecuado de todo. Quieren sus votaciones, pues que voten. Oye, pero que si votan diez de ellos, van a ser alcalde y presidente y o sea, tenemos que quitarnos de la mente que esos políticos lleguen o no lleguen al poder, unos u otros, no nos van a resolver en nada. Entonces, si gana el PRI, no pasa nada. Si gana el PAN, no pasa nada. Si gana el PRD, no pasa nada. Si gana Morena, no pasa nada. Llegue quien llegue, gane quien gane, con 20 millones de votos o con dos, no pasa nada. No cambia en nada. Gracias por el guiño de acá la historiadora. Pues sí. A lo mejor tú podrías decirnos si alguna vez se vivió una época de este tipo. Yo, yo la verdad es que no, no recuerdo, ¿no? Pero lo compartió el señor, dice Mike. Ah, ok, ahorita lo busco en el muro de Jorge Vázquez. Gracias, Mike. Dame solo una prueba de que AMLO es corrupto, güey. A ver, MC Sick Music. Que sea corrupto, creo que no hay pruebas. Que sea vividor del sistema un chingo. Eh, que sea eh, que bajo su gobierno en el Distrito Federal haya habido corrupción, puta madre. Pero por supuesto, que a lo mejor no fue él el que se robó el dinero, por ejemplo, en los segundos pisos, puta madre. O sea, porque de que robaron en los segundos pisos, robaron a manos llenas. Pero hay una cosa bien clara. Si tú eres el jefe y los que están debajo de ti son los que roban, y tú no te das cuenta, una de dos, o te haces pendejo o eres pendejo. Y si eres pendejo, no mereces gobernar. Porque también eres responsable de eso. Que Bejarano estaba robando dinero, que Ahumada estaba sobornando. Así, ¿Ah, a lo mejor AMLO no recibió dinero, a lo mejor no, pero también es responsable de eso. Si yo soy director de una empresa y mis pinches gerentillos hacen que la empresa vaya mal, el responsable primero soy yo. AMLO es corrupto, güey, me dice. Bueno, güey. Amlo lo que es es un vividor del sistema. Eso es, López Obrador es eso y ya. Un güey que no tiene ideología de nada. Un güey que le besó los principios al PRI. Un güey que después le besó los principios al PRD. Un güey que después fue cobijado por el movimiento ciudadano y por el Partido del Trabajo. Y después, cuando ya no le acomodaban esos, se hizo su partido a modo. Así es que a mí no me vengan con mamadas que ese güey es la esperanza de México. Ese güey es la esperanza de su familia. Tiene tantos defectos, es autoritario, es un pinche viejo soberbio. Bueno, no hasta su amiga Elena Poniatowska se lo dijo: esterco como una pinche mula. La esperanza de México, Andrés Manuel López Obrador, es la disidencia controlada del sistema. Hay tantos 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 luchadores sociales en México que por mucho menos de lo que ha hecho él los han matado. Y ese güey puede circular por todo el país y dicen que le representa un peligro al gobierno, ¿no? ¿Cuál peligro, hombre? Así está planeado, no sean pendejos, de verdad. Si de verdad le representara un peligro al gobierno, ya se lo habían chingado desde hace mucho. Pero así está planeado. Es como Bimbo y Wonder. El sistema crea a Bimbo y después dice, vamos a hacernos competencia, creamos Wonder. Así es. Si de verdad se necesita estar tonto para no entenderlo. MC Cig Music AMLO no solo es corrupto, es asesino. Puedes oír ese reporte, reportaje con Héctor Martínez. Él es su responsable de lo que han hecho sus aliados, es cómplice de cada uno de esos delitos. Eso también es importante porque ahora sí ya se quieren lavar las manos todos estos pinches morenistas persignados, ¿no? Pero el otro día por ahí hay un video muy bueno, no, no me acuerdo quién lo hizo. Donde AMLO se deslinda. Yo nunca apoyé a Ángel Aguirre. Nunca lo apoyé. Ah, no, güey. Ahí está el video. ¿Cómo le estás levantando la mano en la campaña en Guerrero? Pero ahora sí, como Ángel Aguirre ya es el diablo, ya todo mundo se desliga de él. No, chinguen a su madre, ¿qué? Dice Anelka. Responde la historiadora. Esto es como. Esto es lo que Bolívar Echeverría define como la modernidad de lo barroco. Y yo le añado que es la hipermanifestación de la metáfora. Nada es, todo parece. España siglo XVI, Francia siglo XVIII, Alemania, Italia, España siglo XX. Pero aquí no se había vivido algo así. Dice Judas Lastre, la verdad es que... La verdad, ya no sé en qué mundo está, estamos hoy de San Luis Potosí y es increíble la indiferencia de la gente. Todo mundo siguiendo este circo de democracia he tratado de concientizar a la gente, pero yo estoy muy decepcionado, pero no me doblo, seguimos adelante y eso es lo más importante. Yo estoy convencido que a lo mejor no vemos que las cosas cambien, pero la verdad es que yo no sé, tú Judas Lastres, si eres papá o no lo seas todavía. Pues si algún día lo eres, no mames, yo no quisiera yo no quisiera que mis hijos, espero tener 40, yo no quisiera que mis hijos vivieran en un país como en el que actualmente se vive. La neta, ¿no? Me daría miedo. Dice Lazarus Darkside, "Claro, Aris, el sistema ya está establecido para que los banqueros y las corporaciones continúen gobernando." Y de esa forma seguir robando, no importando qué político de cualquier partido se ha impuesto. Es verdad, o sea, el mundo no es gobernado por el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el Partido Demócrata, ni el Republicano en Estados Unidos. El mundo está gobernando por eso, por los capitales. Anelka dice y por eso las épocas de totalitarismo solo evolucionan si se recupera el humanismo, si sobrevivimos. Espero que podamos verlo. Si sobrevivimos, dice Adam Mor, Veracruz, pues aquí en Veracruz, donde no pasa nada según Duarte y solamente se roban gancitos y frutsis del Oxo, nadie sabe por qué mandaron a golpear a los estudiantes, aunque no hace falta, con el miedo que infundieron entre la población, con eso bastó para que todos nos quedemos quietos. Claro, esas son unas de, algunas de las tácticas empleadas por el gobierno, eh, es esa... Guerra sucia es, esa, es terrorismo de Estado, ¿no? Es el estarle darle un estate quieto a unos para que los demás se queden así, digan, no mames, el próximo puedo ser yo. Por eso lo hacen, por supuesto. Y, y, y Veracruz es uno de los estados más violentos de México. ¿eh? Dice este Salvador de Mexicali me amenazó. Yo tengo un leve retraso mental. Y mi mamá me rehabilitó en un centro independiente y mi mamá me ocupó llevarme al teletón. ¿Quién Salvador de Mexicali, Andrés? Miéntale su madre. ¿Quién, quién Salvador te amenazó? Dice Anelka, triste, pero en Leivero los alumnos de, su, de comunicación que toman notas en su iPad se informan neta con López Dóriga. Esta es la plaga y tiene que ver con la iglesia. Ando en eso. ¿De verdad? ¿Con López Dóriga? Puta madre. Deberían organizar marchas en el DF ahora que están todos los federales en Oaxaca y Guerrero. Por principio de cuentas, lo que deberían de hacer mañana la gente en el DF es no salir a votar. Eso es lo primero. Dice: es tan soberbio AMLO que en toda la propaganda de sus candidatos aparece y luego dice. Que no los conoce ahora, sí, como dice Aris, nos chupamos el dedo por cochinos, pero no por mensos. Pues sí. sí, sí es cierto, es lo que decía Anelka en el texto que escribió: o sea, Morena es él, es una marca, es una, y de verdad así se vende. Todos los candidatos y la foto de López Obrador, puta madre. A ver, Juan Pérez Colote en el municipio de tacama Chahuilco en no sé dónde esté, nada que ver con López Obrador, pero probablemente por poner la foto de López Obrador en la propaganda gane. Y Juan Pérez Colote a lo mejor no sabe ni lo que es ser alcalde. Pues eso es eso, es una tontería, ¿no? Dice Anelka, los estudiantes de Veracruz eran, no sé si todos, pero sí la mayoría chavos que andaban en el activismo estudiantil y la lucha social. Sí, Anelka, son son estos muchachos. Esa, sobre todo esa facultad de humanidades es una de las más entronas de la Universidad de Veracruz. Esos chavos son gruesos, esos no se andan con mamadas y y son chavos bien movidos. Por eso les pegaron, por eso les pegaron. Yo sí tengo ahí tengo agregado a Julián. Y conozco más o menos gente de su colectivo. Son chavos bien luchones. Por eso les hicieron esto. A los que agredieron no los conozco personal. Bueno, no los tengo agregados como tal, pero sé qué tipo de gente es. Dice, si Amlo es tan bueno, ¿por qué no está en Oaxaca, en Guerrero, ahorita defendiendo a la gente? <laughs> qué buena pregunta, Luis. Pues claro que no. Él está preparando ahorita la elección. Hijos de qué buena pregunta. Dice: si sí se había vivido, España, siglo XVI, implica el genocidio americano. Ahora lo sabemos, el pedo es descolonizar el imaginario, así sobrevivieron los indígenas americanos. Pero en México, a eso me refería, Anelka. En México, una época como esta, yo no lo creo, ¿eh? en México no, o sea, esto es nuevo para nosotros. Tal vez por eso no sabemos. No, no logramos entender bien a bien qué está ocurriendo, porque si pues, sí es asombroso, ¿no? Lo que pasa es, es muy, muy raro, ¿no? Buenas noches, Aris, dice Marita Ardón. Es cierto lo que dicen el chico de San Luis aquí en Guanajuato, es igual. He andado en muchos municipios y he visto que las campañas siguen a, todos los que, a todo lo que da y la gente por unos pesos anda como si nada, de verdad, bien arrastrados e indiferentes, ¿sí? Es que pues, la gran parte de la población pues, no le interesa. No le interesa. Saludos de, dice Ángel Eduardo, saludos de Chilangolandia. Mañana se va a hacer un desmadre. Pues quisiera decir que no es cierto Ángel Eduardo y espero de verdad. Miren, ahorita respecto a lo que dice Ángel Eduardo, yo prefiero... De verdad, prefiero que mañana hagan sus votaciones, que se acabe ya este desmadre, que pongan en sus pinches puestos de alcaldías y diputaciones y su puta madre al que quieran. Prefiero mil veces eso a que vayan a reprimir de la manera en que están amenazando con hacerlo. Ya que se acabe, ya. Regresar a la tensa calma que se vivía hace unas semanas, unos meses. Prefiero mil veces eso, y ojalá y no pase nada. Dice Tribulus: creo que lo que no debemos hacer es, no, lo, creo que lo que no debemos hacer es no tener miedo, porque eso es lo que quiere el maldito gobierno. Debemos ser firmes y organizarnos, aún más porque ellos son el crimen organizado. Pues sí, más bien lo que no debemos hacer es tener miedo. Dice Lord Darius, saludos Lord Darius, lo que si nos interesa debemos llamar a más. Yo lo haría, pero no quiero peligrar a mis seres queridos. Pues sí es complicado también. Si sí se le, o sea, le piensas en la familia, ¿no? Antonio. Anónimo. Drakean un dato. El candidato en Ébano, San Luis Potosí tiene puro acarreado que ni siquiera un botellón de agua les da a lo cual le pregunta a uno de ellos, ¿qué te van a dar o qué puesto te dará? A lo que me dijo, nada, solo porque es guapo, dice la ruca. Pero qué gente tan pendeja, ¿no? Bueno, dice Anel Canop, es que lo que estoy diciendo es que justamente el genocidio que inició España en América, pues pasó en México, o sea... Olvida las referencias geográficas, es una crisis estructural de todo el sistema, muy similar a lo ocurrido aquí en el siglo XVI. Pues sí, no hemos visto nada de esto semejante. Qué difícil situación. Dice Anelka, el asesino de Duarte, el asesino de Duarte ya tiene checaditos a todos los chavos activistas de la V. Claro, es que han sido muy frontales con Duarte y es importante, y estos chavos saben que se la juegan. Porque Duarte es un asesino, tú bien lo calificas, pero han sido muy frontales, o sea, no se amedrentan. Y eso es importante. Y han logrado cosas como despertar a un chingo de gente, ¿no? Por eso les hicieron lo de ayer. Voy a tratar de platicar con Julián, voy a tratar de entrevistarlo, nada más que ahorita supongo que va a estar bien metido en lo que ocurrió, para compartirles lo que. que nos cuente todo lo que han hecho, porque es un grupo. Pues que sí le chambea, voy a tratar de platicar con él. Dice Drácola, 25 años desde que fue jefe de gobierno en el DF. ¿Quién, ¿Quién tiene 25 años desde que fue jefe de gobierno en el DF, María Magdalena? Dice Tribulus, en el 68, a escala nacional, creo que hay que prepararnos para enfrentarlos. Más de algún día, no para entrar al sistema, sino para defender a nuestras familias. Pues sí, no nos queda más que defender, creo yo. Dice Yoko Sayo, yo suelo poner tus videos a todo volumen en mi trabajo, al menos intento llegar a mis vecinos. Te van a correr de tu trabajo por <laughs> andar diciendo, por andar poniendo cosas tan groseras, Yoko. <laughs> Saludos. ¿Qué piensas de los candidatos independientes? Posiblemente atrás de ellos están los mismos de siempre, pero quisiera saber tu opinión. Tú estás asociado a grillonautas, ¿no? ¿Existe un choque de opinión en ese en que se esté apoyando a un candidato independiente? Sí, es un choque de opinión, pero yo no entro en conflicto con, con Priscila porque son más las coincidencias que tenemos, ¿no? Eh, yo no creo en el bronco, definitivamente no. Alguien que fue priista toda su vida. Pues, son, bueno, ni porque se vacíe agua bendita, ¿no? No creo. Yo, a, a ver, esto a lo mejor se los platicamos mañana. En este momento no, no podría decirlo, pero probablemente creería en alguien como él, o, como, o creería en López Obrador, si en lugar de entrar a formar parte del juego en el sistema, es decir, a contender dentro de todo este sistema prediseñado, hubiesen dicho los dos, como tuvo la oportunidad López Obrador el 9 de septiembre de 2012, en esa manifestación que convocó, donde iba a llamar a acciones para la defensa del voto, habría creído en él si hubiese dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer resistencia civil pacífica y no decir vamos a crear un partido. Y de igual manera con el bronco. Si, si él estuviese movilizando gente para tratar de cambiar las cosas desde fuera, puta madre que lo estaríamos apoyando, ¿no? Pero los dos entran a jugar a la farsa del sistema, entonces no les creo a ninguno de los dos. Pues no, o sea, simplemente no. No creo en los candidatos independientes, en ninguno. El, el peje lleva eso en campaña, dice Tarlo Martens. Cuando ellos crean miedo, también están haciendo que las personas dejen de temer. Bien decías, a los de guerreros les quitaron todo, ya no tienen miedo porque lo perdieron, perdieron todo. Pues, ¿y qué más puede perder esta gente a la que han pisado tanto? Dice Mixic Music, MC, MC Music, el solo hecho de pensar en el México que le espera a mi hijo de cinco años da fiebre y miedo, salida igual a revolución social, igual a cambio verdadero, pues sí da miedo. La verdad es que los que son papás, hijo, piénsensela, porque si las cosas están cabronas ahorita, dice, perdón, AMLO tiene 25 años de campaña desde que fue jefe de gobierno en el DF y acuérdense, que ni siquiera acabó la gobernación. Sí, no acabó cuando lo dejó por ir a la presidencia. Claro, y son las cosas que en otros candidatos critica mucho el pejismo. ¡Ay, ni siquiera acabó! Yo te di el voto para que estuvieras ahí los tres años. Ah, pero es ampeje. Con él sí se le perdona todo. López Obrador y El Bronco entran a un campo minado y saldrán heridos o muertos. Nada, a ninguno de los dos le va a pasar absolutamente nada. Dice María Magdalena, yo comparto tus videos con mi familia, grupos de maestros y algunos de mis alumnos que a su vez los comparten con su familia y que han cambiado de mentalidad. Sus padres no votarán, no les han enseñando esta, tantas groserías a tus alumnos. <laughs> Ay dios. Dice Marita Ardón, yo en cuanto al bronco, lo único que veo positivo es que abre los ojos e induce a exigir que no es necesario tomar dinero del erario público para entrar al circo electoral, tiene dinero, pero no es del pueblo de a pie, ha de ser de los empresarios inconformes. Y eso me preocupa más, porque los empresarios inconformes, como les llamas, no dan dinero porque sí. Ese es un problema grave. Miren, les voy a platicar algo en relación a lo que dice esto, Marita. No es mi modelo perfecto, de hecho tengo serias críticas a lo que ocurre con Podemos acá en España, pero ¿saben cómo se financiaron? Se financiaron a través de una, eh, de una página que se colgó en internet donde la gente donaba, pero para poder donar tenía que justificarse con su eh, número de identificación, su DNI, lo que sería su... Documento Nacional de Identidad, y, y había un límite, nadie podía donar más de. Me parece que eran 5 mil euros. Nadie puede donar más que eso y no puede haber, nadie puede donar más de a ver, pueden donar varias veces, pero hasta ese límite. Y así financiaron su campaña ¿eh? y tuvieron un resultado muy exitoso. Cuando el Bronco. ¿Está aceptando financiación de los empresarios? Pues ya me preocupa, porque los empresarios no dan dinero a lo pendejo, para eso son empresarios. Ellos invierten su dinero. Entonces va a llegar el momento en el que si ganara, va a tener que pagar. ¿Qué habrán pactado? Eso es preocupante. Hacía lo mismo con los videos del santo, compartirlos con los que me conocen, yo cosayo. Órale, el compa santo, ¿qué opino del voto nulo? Que es exactamente igual que ir a votar. <laughs> no, ni pa' qué. Votar nulo es avalar el sistema electoral y decir no creo en los partidos, pero avalas al INE. Es decir, le estás dando la confianza al instituto, al instituto del narco electoral y por lo tanto al sistema completo, ¿no? Estás diciendo que no crees en esas opciones de partidos. No tiene caso. Dice María Magdalena. No, yo no les enseño groserías. Ellos me enseñan majaderías y me las explican porque yo no entiendo muchas. ¡Qué <laughs> la! Dice México Libre. Hola, doctora. ¿Tú crees que si gana el Bronco, si pueda realmente mantener lo que dice que el pueblo le demande si no da resultados. No, esas son palabras que puede decir cualquier güey. No, imposible. Si gana el bronco y le empieza a ir mal en el gobierno, se quede en el gobierno. ¿Apostamos? No, esas son frases de campaña. Dice pobre raza enajenada, sin más criterio que la opinión de López Dóriga o Javier de la Torre, maestros delincuentes, ¿por qué? porque se atreven a hacer lo que ustedes mexicanos sumisos ni en sus sueños más rebeldes harías, vivan los maestros de la gente, se atreven a defenderse, fíjate. Dice Anel Casín, a ver, el asesino de Abarca, según los propios documentos del PRD, se pagó solito toda su campaña gracias a sus negocios en las minas guerrerenses, los del PRD lo reconocen como frescas lechugas, eso sería ya para anulación del partido, pues sí, pero allá anda el PRD, ¿eh? Ahí anda. Yo veo los videos con mi hermano pequeño y los comparto lo más que puedo con las personas que conozco y con las que me siguen en redes sociales. Gracias, Tarlo. Saludos desde Guadalajara, dice Antonio Rojas. Dice Anelka. Saludos, Antonio. Por favor, envíales un mensaje a los colegas de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Tengo noticias directas de que los chavos están asustadísimos y han iniciado la diáspora por, por miedo a que a ellos también les desfiguren la cara. No mames, qué brutalidad hicieron ayer con estos chavos. Sí, pues te digo que ya hablé por ahí con, con algunos de ellos. Les propuse, si quieren difundir algo, acá están los espacios. Claro que los apoyamos. No mames, qué terrible. De verdad, yo no entiendo cómo, antes de que empezáramos a ver la, lo que están haciendo en Oaxaca, yo no entiendo cómo no se llenaron las redes sociales o los espacios de esta de esta sola nota. Esto que hicieron con los muchachos de la universidad, no mames, es monstruoso lo que hicieron. Y si se dieron cuenta, sí por ahí aparecían notas y la fregada, pero la gente anda perdida en otras cosas, ¿no? Yo tengo una, una, un contacto de una, una persona que me comparte mucha información, me los manda siempre en privados. Y hace un rato, no sé si esté ahorita escuchando la transmisión, le dije, hey, espérate, esas son trivialidades ahorita. Eso ahorita no. Ahorita hay cosas verdaderamente graves. Grave es esto. Grave es esto. No que estén comprando votos en Chimalhuacán. No, hombre, eso es común. Extraño sería que no compraran votos. Pero esto es muy delicado. O sea, esto que hicieron con los chavos de la universidad es muy delicado. Tendríamos que haber ocupado desde ayer que ocurrió el evento todo el día en hablar de esto, hacer de esto un escándalo que trascendiera, pero no, la gente se pierde en, en cosas, se pierde en la Champions. Dice Marita Ardón, votar nulo es perder tu tiempo, vivan los maestros de la gente, claro que sí. Sick Music. ¿Por qué tanta gente del DF no abre los ojos ante todo lo que pasa en el resto del país? De hecho, mucha gente ni enterada de esta, porque son condiciones diferentes. Es lo que decía, se vive diferente en, en la montaña en Guerrero o en la sierra en Chiapas que en el Distrito Federal. Es que sí somos muy ojetes mientras, mi casa, mientras el patio de mi casa esté barrido, aunque haya basura en la calle, ¿no? Somos muy ojetes. Dice Emanuel, eh, ¿qué onda Emanuel? Ahí Monreal, el corrupto, ya me lo quito, no le han hecho, no le ha hecho nada. Ahí puede ser un ejemplo actual para lo que lo, para lo que lo preguntó. Ah, ya, dice Juan Carlos Espinosa Chapa. Si nadie votara, ¿qué pasaría? De seguro el PRI encontraría alguna interpretación constitucional para seguir en el poder, ¿no lo crees así? Si nadie votara, esto se los he dicho muchas veces. Ellos solitos, ellos solitos se, se dispararon al pie. La ley electoral, ahora que hicieron su reforma electoral, dice que si no alcanzan el 3% de la votación nominal, se cancela el registro a los partidos, a todos. Si nadie votara, desaparecerían todos los partidos. Son fantaseando, pero si nadie votara, eso pasaría. ¿eh? Está en es la ley. Dice, oye, ¿tú no ves que el hecho de Oaxaca, de las gasolinas y el hecho de que no había gasolina como un inicio de desobediencia civil y tener el control del país por medio de eso, hubiéramos podido paralizar el país y si lo hacemos todos? Claro, eso fue lo que eh, pretendieron hacer. ¿Si ¿Sí vieron cómo se detiene la ciudad completa tomando las gasolineras? Pararon de culo, o sea, no, no hubo transporte, no había gasolinas. Sí, es una un buena forma de desobediencia civil. Sí. Lo malo del caso es que fue en municipios muy aislados, dice Draco, o que tomamos el, o que tomamos el riesgo tanto físico y económico de abrir un bloque informativo. A eso ya no lo entendí, Draco. ¿A qué te, a qué te referías? Gavito, el día de ayer, después de la conferencia que dieron los padres y madres de Ayotzin en el plantón de la PGR en Reforma, fueron a Polanco a platicar con el alto comisionado de la ONU y le cerró la puerta en su cara de forma déspota. ¿De verdad? Pero no me extraña. Así son los hijos de su pinche madre. Dice Let, el voto duro es suficiente. Pues sí. Si nadie votara, el problema es de ellos, no de nosotros. Uno de los casos de corrupción de AMLO cuando se destapó fue el de Bejarano, la millonada que se llevó, aunque digan que fue un show, se ve la clase de gente con la que, este, con la que está este señor. Además, cuando corrió a los lecturistas de la Comisión del Agua sin aviso, sí hay algunas cosas de, de ellos. Dice. Saludos afectuosos, Aris, tres estados, súmale Puebla, Veracruz, Monterrey, Michoacán, Guerrero, Chiapas, solo por mencionar algunos, pues sí, Jorge Vázquez, el problema es que nada más vamos a estar Priscila y yo, pero pues vamos a tratar de darle cobertura lo más que se pueda. Sí, sí está muy grave, Morelos. Baja California, Baja California Sur, era lo que les decía el otro día, casi no llega información de allá, pero Baja California Sur está viviendo una guerra. Chingo de muertos todos los días. Está muy grave allá. Chiapas, obviamente, está igual, ¿no? El estado de Morelos también. Es que, ¿qué sería? Puebla, Veracruz, Monterrey. Pues vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Dice Anelka: lo que se espera es que los maestros normalistas actúen como académicos universitarios, es decir, calladitos y solapando no, mafias, asesinatos, corrupciones y demás. ¿Dónde putas andas? Almerón, Pedro Miguel, Poniatowska, Roger Batra, Krause, Dresser. <laughs> Ay, eres venenosa, me cae que sí. Aris, esta vez nos regañaste, feo. No, Alejandro, no es regaño. Sí, mándalos a chingar a su puta madre, Marcos, dice. Aparte de la droga, son generalmente, dice Juan Carlos, muy poco educa personas muy poco educadas y con poca cultura, todas las Fuerzas Armadas y Policía casi, es verdad. Dice una, Tarlo Martens, una amiga de Veracruz, me informó sobre lo que pasó y es horrible, se me revolvió el estómago y se siente el dolor como si fuese un amigo o un familiar. Solo una mierda de persona nos mostraría solidaridad. Solo una mierda de persona. No mostraría solidaridad con los profesores y los estudiantes en todo el país, así es. Dice Draco elecciones a punta de pistola y de cañón de tanque. Sí. El problema, dice Anel, que el problema es que quienes defienden las elecciones son tan haraganes que ni siquiera se esfuerzan en leer para ellos. Un insulto es una palabra, pero nunca el asesinato sistemático de sus compatriotas. ¿Les duele más una mentada? Eso es muy cierto. ¿Les duele más una mentada? Fíjate. ¿Les duele más una mentada en ese video que hice sobre lo que ocurrió en Tanuato, que estaba muy emputado, que las declaraciones de una de las madres que recibió a su hijo castrado? Eso les duele, o sea, les duele más que yo haya dicho pinches federales de mierda que el que haya recibido una madre a su hijo torturado y al que lo castraron. No, mames. ¿Y les duele más? Javier Duarte, trauma por bullying, le hicieron bullying de chiquito al pinche chorizo mal amarrado ese. Juan Carlos Espinosa. Pero si desaparecen los partidos, los gobernantes seguirán siendo los mismos y seguiríamos en la misma situación. Por eso no le hagas caso a su gobierno, que hagan lo que quieran, que se gobiernen entre ellos. Nosotros no los queremos. Dice Marita: siempre será el problema de nosotros votar o no votar. Aquí lo que yo veo, que se está viendo nuevamente en tiempos modernos, la época del porfiriato, y los únicos que se atreven a levantar la voz son los que se van quedando sin nada. Cada vez son más. Dice Yuko Sayo, sabemos que no es regaño, Aricel, es una persona que igual a la mayoría está cansada de tanta porquería, pues sí. Dice Andrés González, mañana no voy a ir a votar, está bien. Anelka dice, están matando a la generación en edad reproductiva, matar estudiantes es matar a esa generación y a la venidera. Sublime exterminio, México colonizado por la perversidad. Dice Anel que es urgente que comencemos a ponerle nombre a lo que sucede aquí. San Quintín es un cambio de trabajos forzados. Tlaxcala es la escala es el megaburdel de los proxenetas. El Estado de México es el campo de exterminio femenino. Uf. Me dejaste mudo. Que no entienden que no somos iguales, pues parece que no, no, no entienden, no entienden. Contreras dice entiendo los porqués, mandan a los sicarios del garrote y las balas a resguardar su democracia. Lo que no entiendo son los porqués de la gente que, a pesar de su condición, defiende un sistema que nos explota, despoja, criminaliza y mata. Yo tampoco lo entiendo. Dice el diablo: las votaciones que se van a realizar son para diputados o gobernadores. Sí, diputados, gobernadores y alcaldes. Dice Jorge Serra: es típico de la borregada. Aceptan cualquier mierda hasta que no les, hasta que no les involucre a uno, sí, hasta que no les toca a ellos, es cuando saltan. Sí leí lo del tal Salvador de Mexicali, pero no sé quién sea Salvador de Mexicali, y Andrés no 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 lo ubico alejandro y comprar a rigoberta menchú como estandarte indígena dio observación que faltó que si sí quisieron hacer algo para adoctrinar ay la rigoberta no andrés a la rigoberta se sacó un 10 pero oye premio nobel si pues el premio nobel es como regalarle unas sabritas a un amigo pues no le dieron un nobel al pinche güey de obama por favor que mucho valor su premio Nobel, ¿no? Moreno Valle, complejo de Narciso, Javier Duarte, obsesión traumática por obesidad Peña Nieto, traumas por falta de complejo de Edipo, Felipe Calderón, complejo de Napoleón. Te digo los traumas que sufren estos malditos, pero con los ejemplos que te di, ¿entiendes? De verdad, ¿eh? es que se traba el chat dice Andrés. Y no hay que olvidar que a las maestras de la CETEC ya las violaron. Cierto, esto que ocurrió también hace una, unas semanas, eh, la violación de las maestras, y se nos olvidan las cosas. Yo de esto ya ni me acordaba. Pasan tantas cosas tan graves en México que estas cosas se nos olvidan. Sí, es cierto. Neta, es terrorífico lo que sucede, pero es más terrorífico comprobar cuánto priista travestido anda vituperando. En contra de quienes levantamos la cabeza, miserable país, pues sí. Mira los jóvenes que luchan, es matar los futuros. Zapata, sí. Aris, ¿podría retransmitirte en mi canal de Ustream? Sí, Draco. Por cierto, el tren suburbano en el que me golpearon es una concesión española y son finísimas personas, como dijo el compa Marcial Maciel. Juan Pablo II, México siempre fiel, indispensable, descolonizar nuestras mentes. ¿Qué empresa es esa? ¿De qué empresa es Sanelka? Dice Yoko, no es que la mayoría de las personas no sientan, simplemente están anestesiados, apendejados por la TV. Puede ser. Dice, qué bueno que te fuiste, si estuvieras en México ya te hubieran madreado como a los activistas de la UAP otra vez. Eh... Pues sí. Aris, ¿qué te parece el bronco como candidato? ¿Será la puerta a una nueva etapa sin partidos? A mí me preocuparía más que sea un ensayo porque la legitimidad de los partidos está muy en duda. Entonces, de verdad lo he pensado. A lo mejor están ensayando ¿eh? este nuevo modelo. Ponen a alguien, dicen que es independiente y después al... Después lo, lo practican en otro estado y en otro y en otro y en otro y en otro. Yo he pensado en eso, puede ser. Es que de dónde viene, en fin. Dice, qué bueno que te fuiste. Si, tuvieras, si estuvieras en México ya te hubieran madreado. Pues sí. El gordo Duarte tiene problemas psicológicos tipo traumáticos por su gordura. Los maltratos de niño le afectaron el cerebro y más siendo político. Estuvo chido el comentario de la chica, pinches intelectuales de cinco pesos o de dos. Eh, dice: ¿Qué tanto es cierto que este, el Bronco está asociado con el grupo Giga y EPN y Medina en el proyecto Monterrey 6? No sé, y por eso no lo pueden quitar por la relación con Peña. No tengo idea de eso, doctora. Viva la revolución mexicana. Eh, va a volver el doctor Simi, sí, entonces dice Tarlo. Gracias, el que puso el que te puso en YouTube, eras un pendejo por el video que hiciste de respuesta a los jornaleros. Ah, Andrés, que les haces caso a esos güeyes. Mira, de esas pinches amenazas, sí, ya sé quién es, de esas pinches amenazas me llegan todos los días como unas 20, ni lo tomes en cuenta. O sea, de verdad es que no, yo he aprendido a distinguir cuando una amenaza es real o cuando es un bluff. Ya hasta lo bloqueé al güey, lo borré. ¿Qué le haces caso a ese pendejo? No, tiene, no sabe ni dónde tiene el culo el cabrón. Yo creo que el bronco sí es un ensayo, puede ser, ¿eh? Eulen, pero ya investigué y solo puedo demandar aquí, aunque Eulen. No la conozco. Aunque tengo nacionalidad española, no puedo demandarlos como española con tubernio. Si ya me querían llevar al Ministerio Público, voy a ser tan pendeja de ir a denunciarlos. Eulén, no la conozco. Hijos de su puta madre. Para eso están allá. Si pasara que los partidos no alcancen el 3% de las votaciones, que estoy de acuerdo que existe corrupción, ¿hay alguien preparado para gobernar? No necesitamos que nos gobiernen, mejor vamos a, a tratar de ajustar un modelo diferente. No necesitamos dejar de pensar que, que es necesario un pastor. Nosotros no somos ovejas. No, no, no. Juan Carlos dice: aquí en Zamora. Michoacán trabaja la misma compañía que en San Quintín, la empresa Driscoll, oh, es verdad, y hace lo mismo con la gente de la cañada de los once pueblos, pagarles una miseria por la jornada de trabajo, fíjate que si es cierto, yo los conozco por allá, hasta ahorita los relacioné, Driscoll tiene allí en eh, sus pinches campos, igualito que en San Quintín, para la, qué poca madre, dice Marita Ardón, yo prefiero que no voten los que no quieran y no confíen en este sistema y que los que no están conformes no salgan lastimados. Este sistema se basa en, en la pobreza creada por la clase gubernamental y la ignorancia total de la población, muchas veces inducida, pues sí. Hecho histórico, dice la historiadora, cuando Yeltsin llegó al poder en la ex Unión Soviética fue finalmente porque la gente del ejército tiró las armas frente al pueblo que le mandaban matar frente a su pueblo. La revolución no es una utopía, es historia. Pero pues ojalá pasara algo así. Pregunta personal. ¿Crees en Dios? Muy buena pregunta. ¿No se ríen? Sí. Estoy preocupada. Por mis familiares en Chiapas y en Oaxaca, pero lo que logre, lo que logré saber se, los, lo que logre saber se los comunico. Cuídense mucho, por favor. Pues sí. Gracias, amigo, te lo agradezco, dice Andrés. Las fábricas textileras en Puebla se andan extinguiendo, maldito gobierno y empresas en todos lados, en Irapuato. Irapuato estaba llenísimo de maquiladoras de mezclilleros. Se acabaron, ¿eh? tronaron. Yo tenía contacto con muchas de ellas. No te miento, Irapuato no es una ciudad muy grande. Había cuando menos unas 300 maquiladoras. Si quedan 10, son muchas. No me querían atender en el seguro popular porque dije que me habían golpeado los del suburbano. Me mandaban con el médico del Ministerio Público. Tuvo que interceder una abogada para que... La doctora del Seguro Popular me atendiera y certificara golpes y contracturas. Son unos puercos. Bueno, compas, pues este, ya se acabaron las preguntas. Ya no escriban porque si no, esto se queda muy largo y luego no lo ven. Pues yo, ya nada más para acabar, los invito de verdad mañana a que eh, compartan información que sea verdaderamente relevante. O sea, hay que saber distinguir. Nosotros no estamos para trivialidades en este momento. Es cierto, todo es importante, pero hay que saber distinguir qué es más importante. Entonces, si están regalando tamales acá a favor del voto, eso no es relevante. La crisis que se vive en México va mucho más allá de eso. Entonces, manden cosas importantes, las vamos a difundir todas. Y hay que estar muy atentos, sobre todo a estos estados donde estos asquerosos han llevado a, a sus sicarios a, a reprimir a la gente. A partir de las nueve de, las de la mañana nos conectamos. Eh, obviamente los videos se quedan grabados después para que los puedan ver y los compartan. Cualquier cosa en la cuenta de Facebook, en el correo votoguerrero.com. Y, este, y si tienen cosas que mandarnos, ya me dicen video, como sea, les digo cómo lo hagan, fotografías, y pues vamos a estar atentos. A mí no me interesa a quién gane, de hecho, su elección y los resultados y su puta, eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que vigilemos y estamos pendientes de, de lo que son capaces de hacer. Y ahorita toda la noche, eh, hay que estar pendientes y esperemos que no pase nada más grave en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, porque las cosas están cabronas. También Michoacán está, hoy, hoy está completamente lleno de federales. Hace un rato compartí también por ahí una nota, información de Cuadratín, lleno de federales, Morelia, lleno de federales. Le tienen un pánico a la organización de la gente, por eso lo hacen. Ahora sí ya me voy después de estos tres. El pueblo debe gobernarse por medio de asambleas populares, como lo hace el ZLN, mandar obedeciendo, adaptarlo dependiendo también de las circunstancias, porque imagínate una asamblea popular en el Distrito Federal, está cabrón, ¿no? Pero se puede, ¿no? Dice Andrés, nos vemos a las nueve, no creo que voy a ir, ok. Dice muy cierto, María Magdalena, la industria textil ha dejado en decadencia por la competencia desleal. Solo ingeniera textil y está muy difícil obtener un trabajo en la industria. Pues sí. Mi abuelo es panista de hueso colorado y le está resultando interesante tu programa. Saludos a tu abuelo. Ando malo, tengo alergia en las manos. Órale, pues Andrés, cuidado. Oye, ¿qué onda con el aumento del dólar? 16 pesos el dólar, no mames. Un aplauso a las políticas económicas de Videgaray, del marrano Carstens y del imbécil de Peña Nieto. 16 pesos el dólar, no mames. Esto es una devaluación. Esto, esto es una devaluación, no de sopetón. No sé en cuánto estaba el dólar cuando entró el mequetrefe ese a, a gobernar, pero estaba como en 12 y cachito. Más o menos, ¿no? Pero son 16 pesos el dólar. Qué barbaridad. Que se vaya WordPress. No, M. Ortiz, perdón. Ya este, ya ahora sí, ya me voy, ya no me escriban. M. Ortiz, perdón. Pero eso, eso es de verdad no tener un poquito de visión de lo que pretenden con, con su jaladita del que se vaya. ¿Sabes para qué lo hacen? Para que te motives a ir a votar con ese papelito del que, que se vaya. Porque en México no existe la revocación de mandato, se van a limpiar las nalgas. Así es que no te tragues el cuento. ¿Quién lo promueve? Pues lo promueve un político. ¿Por qué? Pues porque quiere que vayas a votar. ¿Por qué? Porque si no, no gana. Eso es una jalada. Este, bueno, quiero escribir. Gracias por decirme venenosa. Bye. Atentamente la historiadora. Ok, historiadora. Compas, pues. Échenle ganas, mañana estaremos al pendiente, ojalá no pase nada, cuídense mucho y este, pues mucha fuerza para los, las personas de Oaxaca, de Guerrero, eh, las personas de Michoacán, las personas de Chiapas, y también pues un abrazo bien solidario a la gente de Veracruz, a los compas de la Universidad Veracruzana que les hicieron esta marranada nuevamente. Estamos pendientes de todo y pues ahí nos, ahí nos estamos viendo mañana. Saludos a todos. Adiós, adiós.